Okay, hello, hello. Evening, Hi, everybody. good evening. Hi, class. Good. I'm so sorry, I was having some issues with my camera, pero aquí estamos. Hi, class. Good evening. Nice to good meet you, evening. Teacher. Nice to meet you. How is it good going? Nice. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Good. Bad. Good. Very, very good. Very, very good. Wow. Yes. Good day. Muy bien. Let's wait for your classmates. Let me check. How many students do I have in this group? Veamos. Grupo de 8 a 9. Wow, class. Pre-intermediate 2. Ya vamos en el pre-intermedio. ¿Cómo se sienten ahorita? En comparación del principiante 1. How do you feel right now? ¿Más seguros con el idioma? Todavía me da miedo, teacher. ¿Cómo se siente? Estamos aprendiendo. Avanzando, avanzando, teacher. Siempre hay que un poco que aprender cada That's reunión right. que tenemos. Exactly. Estoy viendo caras ya conocidas. Really? Okay. La única sí, nueva es la teacher. Right. Let me see. Quiero ver si tengo caras conocidas. No, not really. No. No, creo que no los he tenido anteriormente. Maritza, probably, right? Yes, teacher. Yes, Maritza. Yes. Ya la reconocí. ¿Quién más está conmigo? Yes. I don't know. Ya me voy a ir acordando. Okay. But don't worry. Look. You already know about the platform, right? Ya conocemos la platform. Todos pudieron ingresar a la plataforma. ¿Alguien que haya tenido problemas? Sí, teacher, yo acabo de ingresar unos minutos tarde porque me aparecía que el anfitrión estaba en otra clase, ya eran pasaditas las 8, no sé si era de la plataforma o es que había otro problema en sí. No, that's all right, sí, está bien. Lo que pasa es que tengo un grupo anterior, entonces si yo no termino la clase con mi grupo de 7 a 8, no podemos, ustedes no pueden ingresar a la sala, ¿ok? Pero sí. Ok. Eso era el detalle, pero aquí estamos. ¿Alguien más con...? ¿Ya todos vieron su curso? ¿Está asignado el pre-intermedio 2? ¿Sí? ¿Ya vieron las secciones? ¿Secciones 1 a 5? ¿Yes? Todo bien. That's all right. Estamos bien. Yo estoy bien ahí con la plataforma. Ya la tengo abierta ahí en mi compu. That's okay. That's okay. Okay, so let me present some information. You already know about this information. But yes, I'm going to refresh the information, right? Sé que ya todos manejamos esta información, pero siempre es bueno, okay, que me recuerden cierta información. Yes, ya reconocí a varios. Ya veo varios conocidos por acá. That's nice. 24, faltan todavía 4 estudiantes. Ok, para los que no se recuerdan de mí o los que aún no han trabajado conmigo, let me present some information, right? Who's the teacher? Let me present some quick information about the teacher, ok? Mi nombre es Carmen Elena Argueta Villegas, pero yes, la mayoría teachers, friends, my family, they call me Elena, right? Así que no hay problema si ustedes me llaman Carmen, Elena, teacher Elena, that's all right. Tengo la licenciatura en idioma inglés, opción enseñanza de la Universidad de El Salvador. Ya tengo un par de años pues dando clases de inglés como desde 2012. Y ahí está también parte de mi formación académica complementaria que siempre tiene que ver con didáctica y planificación del idioma inglés. Los lugares que he tenido la oportunidad de trabajar también, siempre dando pues clases de inglés y también como coordinadora de departamentos de inglés también. Y en esta oportunidad seguimos trabajando con Regal International, que también es conocido como inglés corporativo, dando cursos de INSAFOR. También ya llevo cierto tiempo pues trabajando con el desarrollo de cursos de INSAFOR. Aquí esta información ustedes ya la manejan, pero siempre es bueno
recordarla, ¿ok? Siempre el 80%. Sé que todos podemos dar el 100% en promedio de tareas y evaluaciones. Se trabaja de la misma manera, 5 secciones, en el cual tenemos el midterm exam en section number 3, and then we have the final exam at the end of section number 5. Con las tareas, siempre están en plataforma. Pueden adelantar contenido si ustedes así gustan. Si pueden, pues, desarrollar más de una sección por semana, estaría perfecto. Aquí desarrollamos, pues, o lo que queremos es que ustedes sean autónomos, que se pueden avanzar un poco más en el desarrollo de contenido. Sí se puede hacer, ¿ok? Siempre todas las tareas van en base, pues, a los temas que estamos cubriendo. Y se envía semanalmente el avance de ustedes en plataforma, que sería el día viernes. El día viernes es una recopilación del avance de cada sección. En este caso, semana 1, desarrollamos sección número 1 y 2. Y esa es nuestra meta para esta semana, ¿ok? En el caso de libro digital pre-intermedio 2, creo que no hay libro digital en plataforma. No sé si me equivoco, si ya revisaron. Sí hay manual, teacher. ¿Sí hay manual? Sí hay teacher. Okay. Entonces, si hay manual, no se preocupen. Podemos apoyarnos en esa información que tenemos. De igual manera, hay ejercicios que desarrollamos en clase y yo les comparto esa información a través de imágenes en WhatsApp, en el chat de WhatsApp. Right. Aquí está parte de cómo manejamos las secciones. Siempre cubrimos sección 1 y 2, todos los temas de section number 1 and 2. This week, creo que es de las semanas que toca un poquito más corrido, más pesado, pero sí logramos. En el caso de que no logremos concluir con algún tema de la sección 2, lo pasamos pues inmediatamente a la semana 2, perdón, para que podamos desarrollar a cabalidad los temas y que no vayamos corriendo. La idea es que quede claro, que no quede ninguna duda y que podamos al final de cada clase comprender de qué se trata el tema, ¿ok? No solo ir cubriendo por ir corriendo, no, chicas. La idea es que nos sintamos seguros de estos nuevos temas, que muchas veces son un repaso de todo lo que vimos ya en el principiante 1, 2 o los módulos anteriores. Right, preguntas con tareas y evaluaciones. Questions about this. No? Is it clear? No. Ok, it's all clear. Con las normas de convivencia, siempre que ingresemos a la clase, durante estemos acá en la sesión, mantengamos el botón silencio activado, ¿ok? Mi micrófono apagado, en otras palabras. Muchas veces vamos camino hacia casa, voy en el transporte todavía, y para no interferir, que los compañeros estén escuchando o estén concentrados, siempre tratemos de tener el botón silencio activo. Cuando participemos, claro, lo activamos y pues damos mi opinión y mi participación. Con su nombre completo, tal cual ustedes completaron en la en la solicitud que siempre se llena al inicio de cada módulo. Ahí está el nombre completo. Cámaras encendidas, ¿ok? Cámara encendida siempre, desde el inicio hasta el final de la clase. Nos sirve para interactuar en la clase, para cuando estamos en los breakout rooms, poder pues ver a mis compañeros, no solo estar hablando con una pantalla, sino tener esa experiencia. Recuerden que estamos en virtualidad. No es lo mismo que estuviésemos presencialmente. Sería genial que pudiera tenerlo yo en un salón y que interactuáramos cada día, pero tener la cámara encendida sirve para hacer esta experiencia un poco más real, ¿ok? Participación activa. Aquí en este punto sí me gustaría pues que seamos todos bien conscientes. Estamos aprendiendo un segundo idioma o un nuevo idioma para muchos. Y la participación activa es importante. Siempre pues yo lo comparo como que estuviéramos aprendiendo a manejar o a nadar. Y me leo 10 libros de cómo ser un profesional en la natación. Y soy experto, pues,
con toda la teoría, pero ¿qué si no me aviento a la piscina? ¿Creen que voy a poder nadar si yo no lo hago? ¿O si alguien viene y me avienta? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué pasaría? ¿Será que voy a ser capaz de nadar? Yes or no? Si no practica, se ahoga. Si no, no practico, me ahogo. Me encanta esa conclusión, Carlos Edgardo. Si no practico, me ahogo. Es lo mismo con el idioma. Puedo tener demasiada teoría, mucho vocabulario, teacher. Yo practico con mis apps. Ya descargué unas cuantas apps. Pero si yo no practico, si no me atrevo a hacerlo real, no va a funcionar de nada. Cuando ya me toque platicar con alguien, algún nativo, me voy a bloquear y de nada va a servir todo mi vocabulary. Yo ya manejo el verbo to be, ya manejo el simple present, por dar un ejemplo. No, usemos todo lo que hemos aprendido. A través de cometer errores se aprende. Créanme que el cerebro trabaja de esa manera, o el proceso de aprendizaje también. Si me corrigen, no sé por qué somos así, nosotros recordamos las correcciones y ya no lo volvemos a hacer. Pero ¿qué si yo no hablo? Yo no voy a escuchar, no voy a poder corregir pronunciación, no voy a poder corregir gramática, y se van a ir acostumbrando a mantener esos errores, ¿ok? O a no corregirlos y hablar de una forma correcta. Así que no tengan miedo, sé que ya muchos se conocen, ya han trabajado pues en módulos anteriores. Y esa es la idea, practice. Cuando estemos en los breakout rooms, practiquen con sus compañeros. Say hi to your classmates, ¿ok? Practiquen las conversaciones que tenemos para que nos vayamos acostumbrando a el inglés. Right. A eso se refiere a la participación activa. In the case of the chats, ¿será que ya todos se unieron al grupo de chat? Bueno, al chat de WhatsApp, mejor dicho. Yes. Yes. Okay. Pero había hecho un polvo. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. En el caso del chat de Zoom también, acá podemos hacer buen uso también del chat, la participación en ambos chats, pues siempre hacerlo de la mejor manera para estar pues interactuando en un ambiente que no me sienta mal o no quiera estar en el chat, y hay algunos que dicen que por eso no participan. No, si vamos a interactuar, que sea en base al contenido que estamos desarrollando. Si vamos a solicitar ayuda a los compañeros, no comprendo este ejercicio o no me agarra la plataforma de respuestas, hagámoslo. Podemos en el chat grupal también preguntar a mis compañeros. Si encontré algún post, alguna imagen en Pinterest, que muy útil esa herramienta, y se las quiero compartir a mis compañeros, háganlo en el chat, ¿ok? Ahí vamos a ir construyendo ese aprendizaje entre todos. Levantemos la mano para participar, porque cada vez que yo comparto pantalla, en este caso, ahorita solo veo 3 cámaras. No veo el resto de la clase. Entonces, si pido participación y solo encienden su micrófono y participan, no puedo distinguir quién es que está hablando, quién está participando, a quién es que debo corregir si escucho alguna palabra mal pronunciada. Entonces, para eso nos sirve, para también llevar un orden de participación y que no digan la teacher no me está escuchando a mí. No, si levantan la mano, pues yo voy a saber quién está pidiendo participar. ¿Todos sabemos usar esa herramienta de levantar la mano? Ok, yes, veamos. Teacher. Show yes, me, please. Yes, teacher. Show it to me. Quiero ver, levantamos la mano virtual. Ok, muy bien. ¿Y el resto? Ahí estamos. Great job. Bueno, entonces ven, todos podemos hacer uso de esa herramienta. Y cuando ya terminemos de participar, volvemos a bajar la mano. Ahí está. Igual hay otras interacciones que podemos tener. Me gustó lo que dijo el compañero. Ok, ¿por qué no usemos? Okay. Celebramos ahí. Ay, qué cute lo que dijo el compañero. Why not to give it a heart, un like por ahí. Ok, we can use it. Usémoslas también, why not? Usemos las interacciones que son bien útiles en Zoom. There we go. What else?
Okay, let me go back to the presentation. Siempre mantengamos el respeto, apoyemos a los compañeros. Si vamos a hacer corrección, hagámoslo de una forma amigable, polite, be polite, please. Siempre apoyémonos cuando estemos pues en clase y en los breakout rooms. En el caso de fechas de inicio, damos inicio este día 14 y terminamos la primera semana de, será la primera de diciembre, let me check. Creería que sí, ¿verdad? Bueno, el 8 de diciembre para ser más exacto. Y en caso de que se llegue a dar alguna pausa, algún cambio de fecha de cualquier clase, siempre se nos notifica a través del chat de WhatsApp. Right. Questions, preguntas, comments about this information that we have. Tell me, Ivan. Teacher, yo solo quizás para los compañeros que me escuchan. Yo sé que aquí hay diferentes niveles de inglés que nosotros manejamos, ¿verdad? Y es sabido por todos, creo que no me voy a dejar mentir, de que el temor a hablar, a saber si uno va a decir bien la palabra, hay un temor, pues hay un temor con respecto al hablado, ¿verdad? Okay. Y en otras ocasiones he visto como compañeros, con el respeto del grupo que tengo ahorita, se ríen de la persona que está interviniendo, está tratando de hablar. Entonces, eso lo que hace es limitar más la participación del compañero. Yes. Y aquí todos estamos, como usted dice, para apoyarnos, uh-huh. Para salir adelante. Y eso creo que pues, sería bueno evitarlo. Tal vez aquí no se dé. En un grupo anterior sí se dio eso y se vio sentir mal a la compañera que estaba hablando. Y eso, gracias o no, lo limita uno y ya se echan para atrás y ya casi no pueden participar o no quieren participar por la razón, porque ¿verdad? Todos estamos aprendiendo, pues, y como que hay diferentes niveles que tenemos todos. Right. Pero solo espero que esto no suceda. Y un saludo a todos los compañeros. Y esperemos que este curso sea súper, súper excelente, que ya lo veo. Claro, yo también lo puedo sentir. I can feel it, dice. Fíjense que es bueno siempre escuchar también la parte de ustedes, escucharlos a ustedes, pues que no solo yo venga y como, ¿qué se siente? Estoy imponiendo estas normas, estas reglas. No, es bonito cuando todos llegan a apoyarse mutuamente, que no hay rivalidad. Miren, aquí todos están en el mismo nivel. Vamos, ¿en qué módulo? Pre-intermedia. 2, aquí no tengo avanzado 2, no tengo principiante 1, no, si están acá es porque todos estamos en el mismo nivel. Entonces, hagamos a sus compañeros sentirse seguros, ¿ok? Que nunca vayan ustedes sentirse de que yo fui el que causé que este compañero ya no siguiera en las clases o que se desmotivara, no. Seamos de ese tipo de personas que damos un impacto positivo, ¿ok? Que se sientan orgullosos, pude apoyar a alguien con el idioma, ¿ok? Esa es nuestra meta. And please, no se olviden, cameras on. I still have Leticia, Jennifer, José Alexander, Catherine, and Melissa. ¿Quién más? Wendy Paola as well. No tiene más volumen usted, que le pueda subir un poquito. Yo tengo todo el volumen, pero casi no la oigo. Ok. Actually, ¿quién más me escucha suave, chicos? Tal vez será su dispositivo. Vaya, me pregunta. En mi caso, escucho bien. I can hear you. Se escucha bien. Escucho bien, se escucha fuerte y claro. Okay, excelente. ¿Cómo dicen fuerte y claro en inglés? Sound and clear. Clear and sound. Sound and clear. Romeo, en el caso de WhatsApp, siempre en cada módulo se va creando un nuevo grupo de WhatsApp. Si gustan, ya les voy a compartir el enlace por si no están ahí. Ok, let me check the attendance list. Siempre lo hago, teacher, en los primeros minutos. Teacher. Teacher. Yes. Cuestión, por razones a veces laborales, uno no enciende la cámara. No sé si no hay inconveniente en eso.
No, con solo que quede acá la constancia de que teacher estoy solicitando permiso porque estoy en el trabajo, háganlo. Porque si nos auditan una clase y lo ven con cámara apagada, pueden tomarlo como falta de interés. ¿Ok? Estaba ahí, pero no participó. Estaba ahí con cámara apagada. Pero si ya, pues ustedes justifican. Y es válido muchas veces. Voy en el transporte, estoy en mi trabajo. Claro, se puede hacer. ¿Ok? Pero de lo contrario, cámaras encendidas. Here we go. Okay. Let me check the attendance list. Please, say here or present. Okay. Andrea Gabriela Maravilla Guzmán. Present, sir. Thank you. Carlos Edgardo Cruz González. Present. Thank you. Carmen Lisette Santillana de Retana. Present, teacher. Thank you. Claudia Rebeca Orellana de Rodríguez. Claudia Rebeca. Edwin Edgardo Alarcón Hernández. Present. Thank you, Edwin. Esmeralda Isabel Vázquez Morales. Present, the teacher. Okay, Esmeralda. Please, Esmeralda, don't forget to write your full name. Francisco Antonio Calderón Rivera. Present, teacher. Okay, Francisco. Génesis Ariel Pacheco Molina. Here. Same for you, Genesis. Escribamos el nombre completo. Okay, thank you. Okay. Iván Ibrahim Ramírez Quijada. Presente, teacher. Okay. Thank you. Jennifer Tatiana Gutiérrez Ochoa. Present, teacher. Okay, Jennifer. Jorge Alberto Rivera Ramos. Present. Okay, Jorge. José Alberto Enríquez Guillén. Here, teacher. Thank you, José. José Alexander Hernández Sorto. Present, teacher. Okay. Karina Alejandra Aquino Marroquín. Present, teacher. Karina. Ah, you say present, right? Thank you, Karina. Carla Lizeth Martínez Navarro. Carla Lizeth. Carla Stephanie Rivera de Alberto. Present, teacher. Okay, Carla. Catherine Iracema Villalta Gómez. Present. Okay, did I pronounce your name correctly? ¿Pronuncié correctamente su nombre, Catherine? Sí, sí. Okay. Leticia Aide Flores López. Present. Okay. Linda Beatriz López de Fuentes. Linda Beatriz. Luis Eduardo Méndez Torres. I'm here. Okay, Luis. Mayra Xiomara Guevara Ambrosio. Present. Okay, thank you. María Dolores García de López. Present, teacher. Okay. Maritza Elizabeth Rojas Cruz. Present, teacher. Okay, Maritza. Melissa Stephanie Linares Urquilla. Melissa Stephanie. Romeo Vladimir Rosales Alvarado. Present, teacher. Thank you. Wendy Paola López Martínez. Present, teacher. Thank you, Wendy. Jessica Esmeralda Martínez Hernández. Present, teacher. There we go. Okay, let's start right now. Look, let me show you the topic that we are going to have today. But first, let me ask you, what are your goals? What are your goals for this class or for this module? What do you expect to learn?
what are you visualizing to do at the end of this course? ¿Cuáles son sus metas? What are your goals? Who can tell me? At least to Carla, tell me. I want to speak fluently. Okay, you want to speak fluently? There we go. Any other? Tell me, Genesis. And well, in my personal case, I would like to work in a call center. For this reason, I am going to, well, for this reason, I am here, right? Because I want to improve my skills and my body language, my vocabulary. That's right. And I know you're going to be able to do it. Okay, Genesis, you're going to be able to. Anyone else? At least one more. What are your goals? To speak fluently, to practice your English probably, to learn more vocabulary. What do you want to do at the end of this course? To practice more probably? So remember, if you want to achieve those goals, you need to work hard, okay? Trabajemos duro para conseguir esas metas. Pre-intermediate number two. And this is your course. Okay. Let's go to section number one and take a look at the title of section number one. ¿Cómo se llama la section number one? Who can tell me? We have a question. How often do you exercise? Oh, how often? How often do you exercise? What if I ask you, class, how often do you exercise? ¿Cómo responden a esa? How often do you exercise? Maybe usually. Oh, usually? Frequently? Frequently. Every day. Every day, really? Do you exercise every day? Yes, teacher. How often, well, do you, how often do you watch TV, watch television? How often do you watch television? Every night. Oh, every night, okay. Always. Always. How often do you check your social media? WhatsApp, Instagram, Facebook. Okay. How? Uh-huh. Every day. Every day. Day. Always. How often do you practice your English? All day long. Really? All day long? Are you sure? Yes. ¿Y ahí por qué no me dijeron always? ¿Eh? How often do you check your social media? Always, teacher. How often do you practice your English? Let me listen to you. Once a day. Once a day, okay. At least you practice. How about the rest of the class? ¿Y los demás? No, teacher, never. Twice a day. Twice a day, okay, I like it. So how often do you? In this lesson, participants will listen to a conversation about how often they do an activity, okay? Escucharán sobre la frecuencia. How often, lo tomaríamos como la frecuencia. ¿Qué tan seguido? La frecuencia con que ustedes realizan una actividad. Así que acuérdense de esta pregunta. How often, ¿qué tan seguido? ¿Con qué frecuencia? Así sería la traducción. Look what we have here. We have a conversation. We are going to listen so we can practice later on. Here we go, class. Hello, we're now in section six. How often do you exercise? In this lesson, participants will listen to a conversation about how often they do an activity. Pay attention to the question how often and what they use to respond. I hardly ever exercise. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot?
Well, I almost always get up early, and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Wow. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. In our next session, I will teach you adverbs of frequency so you can respond how often you do a particular activity. Okay, let me go back to the conversation and we're going to listen again. In section 6. How often do you exercise? In this lesson, participants will listen to a conversation about how often they do an activity. Pay attention to the question, how often, and what they use to respond. I hardly ever exercise. You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early, and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Wow. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Okay, take a look at this conversation. Who do we have in this conversation? What his name? What's her name? Ya la vamos a hacer más grande, don't worry. What his name and what's her name? What his name? Paul. Muy bien. And what's her name? Mary. Mary. Okay. And what is he doing? Miren qué está haciendo Paul. What is Paul doing right now? He's skating. Pero ¿saben qué es skating? Hay dos tipos de skating. Hay tres tipos de patinaje. In this case, podemos tener ice skating. ¿Qué más podemos tener? He's not ice skating right now. How do you say patines in English? Board skating. Miren este. Skate. Boarding. ¿Con qué instrumento se hace el skateboarding? Una tabla. Entonces, como digo, patinar, pero usando patines. How do we say that? Skating. One more time. Inline skating. Inline. Look. Roller. Roller skating. Roller. Patinaje sobre ruedas, roller skating. ¿Me ven? Siempre aprendemos algo nuevo. Ice skating, patinar sobre hielo. Skateboarding. También es patinar, pero sobre una tabla. O las patinetas, right? In this case, roller skating. Y puede ser usado para los patines de cuatro rueditas o estos, the line rollers, right? So, he's exercising right now. Do you exercise a lot? I almost always get up early. I lift weights for an hour. Imagínense, levanta pesas. I lift weights. How do you say levantar pesas in English? Lift. I lift weights for an hour. Lift. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Acá me está haciendo más específico. Miren, inline skating. O sea, con patines de línea, inline skating, right? Esa sería como la acción, inline skating. How often do you exercise like that? About 5 times a week. Listen, about 5 times a week. What about you? Ahora le preguntan a Mary. Oh, I hardly ever exercise. I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time.
I guess I'm a real couch potato. What is that, class? Couch potato. What is this? ¿Quién sabe qué es esto? I'm a real couch potato. A mí me sale como, como un teleadicto, algo así. ¿Qué creen que son? ¿Qué, cuando a alguien nos referimos, you are a couch potato, ¿qué creen que pasa haciendo? ¿Será que exercising, skating? Es una persona haragana. Ah, it's a lazy. In this case, lazy person. It's couch. ¿Y qué es couch? ¿Qué será eso? Sofá. Es un sofá. ¿Cuál creen que sería la referencia en español de couch potato? Ok, flojo. Aragán. Pero háganle referencia con potato. Couch. Un saco de. De patatas. Exactly. Alguien que pasa tirado en el sillón. Casi siempre es esa referencia, watching TV and eating or having snacks. So, are you a couch potato? Yes or no? Sometimes. No, sometimes. No, teacher. Hello, tell me. No. Sometimes, teacher. Sometimes, right? No, it's acceptable, you know? Sometimes, once a week, or at night. Pero durante el día hacemos más cosas. But at night, yes, I can watch TV. I can read a book, probably. So those are like hobbies. But whenever you're watching TV all day long, there we are in serious problems, right? You are becoming a couch potato. So how often do you exercise? And we have these expressions. If you see, we can have expressions and we can have adverbs. Primero veamos las expresiones que podemos usar. For example, every day, once a week, twice a month, three times a year, often, much. Okay, these are expressions. Who can read the examples? Let me see. I need three volunteers right now. So you can practice pronunciation right now. Okay, Jose Alexander. Then Jose Alberto and Genesis. Jose Alexander, read these two sentences, please. Estas dos, por favor. Okay, sería, I run on the treadmill every day. I go jogging once a week. Jogging? ¿Qué significa esa palabra, teacher? De la segunda oración. Okay, empecemos con eso. Treadmill. ¿Qué será eso? Esa es una máquina, ¿saben qué es? Caminadora. Uh-huh. ¿O de qué otra forma la llamamos? Estamos sacando todo lo que sabemos. Ok, dejémoslo como caminadora. I go jogging. Esto no tiene nada que ver con yoga. Not really. Jogging sería trotar. I go jogging once a week. Jogging. Questions, Francisco y María Dolores. Les escucho. Questions. I won't participate. Yes, I. Uh-huh. Tell me, I'm listening. Okay. Francisco and then Maria. Francisco. What sentences? What was that again? I'm sorry. I won't participate. Ah, you want to participate. Okay, but first, let me ask you, Maria, do you have questions? No, teacher, también participar. Ah, okay, don't worry. Yo pensé que teníamos preguntas.
Ahorita tenemos solo tres participantes. Ya van a continuar. Don't worry. Okay, I go jogging once a week. Voy y troto una vez a la semana. Who was next? ¿Quién es el siguiente? ¿Qué le dije? Creo que yo, teacher. Yeah, go please. I play soccer twice a month. Great. Twice a month. Month. Continue. Month. I swim about 3 times a year. There we go. And the last one, Hennes. I don't exercise very often. Usually I exercise before class. Okay. Listen, often. Esa T, quítenla de ahí. Often, not really. Often. Often. Open. Okay. Like this one, often. I don't exercise very often, very much. Teacher. Right, tell me. En el video, creo que le, esa es la duda que tengo, porque en el video le escuchaba la pronunciación que mencionaba, bueno, pronunciaba la T. Often, más marcado, right? Así es. Yes, but if you want to sound like more natural, you are going to hear this one often. Sí, es okay. Más común escuchar often, right? Often. Es más marcado y puede sonar más británico, right? Usually, so as you may see, we can have affirmative sentences or sentences, or we can also express negative ideas. I don't exercise very much. Okay, let's continue. Francisco Antonio, continue reading, please. Okay, teacher. This one, read the question and example. Do you ever watch TV in the evening? Mm-hmm. Yes, I often watch TV after dinner. I sometimes watch TV before bed. There we go. Maria Dolores, continue. Yes. Sometimes I watch TV before bed. I hardly ever watch TV. No, I never watch TV. Okay, thank you. And Maritza, please finish with these six examples. Okay, teacher. Always, almost always, usually, often, sometimes, hardly ever, almost never, never. And never. There we go. Okay. Let's review this information. I was mentioning that you can use expressions like every day, once a month, twice a month, 3 times a year. Pueden ocupar expresiones que denotan frecuencia, right? Or we can also have adverbs, adverbs of frequency. And we can have an scale. ¿Saben qué es un scale? What is that? Evaluación, algo así. O una escala, ¿bien? Que puede ir de lo más frecuente a lo menos frecuente. Remember that we are talking about frequency. Estamos hablando de frecuencia. Always. Almost always. Casi siempre. Usually. Often. Sometimes, hardly ever, almost never, and never. Right. Teacher, una pregunta. Tell me. Cuando pronunció hardly, es como que también omitió la D. This one. Hardly? Hardly. La T, ¿cuál T? Which one? La D, la D, la D. Hard. No, sí. No, hardly, hardly. Yes, this is a suena. Okay. Hard, hardly. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Saben que hay más adverbs of frequency, pero esos son como los más comunes. Y no existe como un porcentaje en específico para cada uno, right? Quizás solo always. Esto sí es 100%.
And of course, never, it is always going to be 0%, right? No frequency. So in this case, as you may see, how often do you? How often do you? Cuando preguntamos eso es con qué frecuencia. For example, if I ask you, class, how often do you? Vamos a ocupar las frecuencias. How often do you? And then we have this structure. I. Then we have the adverbs of frequency. Bueno, hagamos acá la, el ejercicio. How often do you take a shower? How often do you take a shower? Every day. Every day, okay. Every day in the morning. Every day in the morning. How often do you take a shower? Otros podrían decir twice a day, always, right? Three times in a day. Depende de lo que ustedes quieran expresar. How often do you drink water? Drink water. Usually. Really? Always, always. Drink water. Y si queremos ser más específicos, ¿qué diríamos? Four times. Four times a week. Per day. At a week per day, I'm sorry. How often do you save money, class? How often do you save money? Never, because never. I am never, not never. Working. No money. Hardly ever. Hardly because ever. I don't have money to save. I don't have money to save. That's why I don't save, right? Yeah. It's very hard. How often do you... ¿Qué más les pregunta? Do you read the newspaper? Or the news? I never. I never, right? We don't, right? Yeah. We don't. How often do you exercise? Every day. Really? Wow, exercise. In my case, every weekend. Sometimes. Every weekend. Interesting. Never. How often do you go to the supermarket? Usually once a month. Really? How do you do that? Once a month. Once a month. Once a week. Once a week in my case. Once a week, yes. Every Saturday I go to the supermarket. Yes, I need to. Either month. Right? How often do you watch TV before bed? Watch almost TV. Always. Really? Always, always. And then I... You know, always. In my case, I never watch TV because I don't have a TV, right? That's why I never watch TV. I just check my phone. So, look, I never watch TV. In the case of you, class, you said, sometimes I watch TV. Or you can also say, I sometimes. Look at this information that we have here. With the adverbs of frequency, usually, and sometimes, we can place those adverbs at the beginning of the sentence or in the middle of the sentence, right? Yes, tell me, Genesis. Yes, I want to know what is the meaning about hardly. Hardly ever. Vaya, viene de el nombre hard. ¿Saben qué es hard? Difícil. Bueno, ese es un... algo así. Adjetivo, hard, difícil, entonces hardly.
se convierte en difícilmente. Esa terminación en inglés es mente. Ok, thank you so much. Casi nunca, difícilmente. Right, any other questions? No, justo la aclaración que usted hizo. Really? De usually and sometimes, que puede iniciar o a media oración. Exactly. También se puede incluir. So, yes. If you go to the platform, there we have a second video. En el segundo video nos explica ya la estructura. ¿Qué va el inicio? ¿En dónde ubico el adverb of frequency? O la oración, expresión de frecuencia. ¿Ok? Vamos a ver. Let me see. Watches the conversation to give us an idea. But here, you are going to listen. You know, tenemos similares ejercicios y cómo ubicamos las oraciones affirmative and negative sentences. Here we go. Okay. By the end of this session, you will learn how to ask and answer questions using adverbs of frequency. Hi everyone. In this session, we will go over adverbs of frequency to indicate how often or not you do something. Let's listen up. How often do you exercise? I lift weights every day. I go jogging once a week. I play soccer twice a month. I swim about 3 times a year. I don't exercise very often. I don't exercise very much. Do you ever watch TV in the evening? Yes, I often watch TV after dinner. I sometimes watch TV before bed. Sometimes I watch TV before bed. I hardly ever watch TV. No, I never watch TV. Always. Almost always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Almost never. Okay. Never. I think it would help to know the position of the adverb of frequency in a sentence. Subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. Okay, let me stop here. Ya le voy a pasar el otro cuadro que vimos en la presentación. Right. So what I need you to take a look at this is that here we have affirmative examples. Tenemos ejemplos afirmativos. O la estructura que me están dando en este caso es la siguiente. We have the subject. In this case, we have pronouns. No siempre es un pronombre. Podemos tener el nombre de una persona. In this case, we have he. After that, we are going to have the adverb of frequency. In this case, never. We have always. And we have hardly ever. What do we need to have after that? The verb. And look, in the case of the third person, cuando estamos hablando de la tercera persona, he, she, or it, el verbo sí va conjugado. Miren, no va a ser he never play. He never plays. Acuérdense de eso. En el caso de he, she, or it, el verbo se conjuga porque esto entra dentro de la estructura del simple present tense, el presente simple. Ok. Si ya tenemos los demás sujetos como I, you, we and they, we are going to have the verb in the base form. We always go. You hardly ever swim. Right. Y no siempre tenemos un complemento. Look, in this case, we have a verb and we don't have a complement. In this case, yes, we do. We always go. And then we have the complement for a run.
In this case, we do. We have a complement. He never plays baseball. Right? Tell me, Genesis. Yes, we only use the adverb frequently for a base form or simple present, or we can use the this structure on simple present continuous. Maybe he never is playing basketball or something like that we can use. Yeah, but in that case, we are using the verb to be. So in that case, it's going to be he is never playing. Okay, it's after the other frequently. Mm-hmm. Okay, vaya. Vamos a tener esta práctica mañana, don't worry. Solo quiero que nos quede claro. Los adverbs of frequency los usamos para hablar de actividades que repetimos constantemente. ¿Cuándo? ¿En el pasado? Not really. ¿In the future? Not really. Activities that we do in the present. Acuérdense de cosas que hacemos a diario. Take a shower. Come to the class, practice my English, check my cell phone, talk to my mom, actividades que hago en el presente. Entonces, ¿cómo expreso esa frecuencia? Usando adverbs of frequency, cosas que hago en el presente, que son rutinarias, ¿ok? Y que repito en el presente, 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 ¿right? Se acaba en el presente, porque mañana va a ser otro nuevo presente. Entonces lo puedo expresar con los adverbs of frequency y con expressions of frequency. No solo son adverbs, son expresiones de frecuencia. Every day, every month, twice a year, twice a month, and all of that. Okay, class. Questions before we go. Preguntas. If not, we are going to practice tomorrow. We are going to continue with the same topic. Voy a enviarles esta imagen de los adverbs of frequency al grupo para que lo tengan ahí guardado, okay? Y vamos a continuar mañana. We are going to continue tomorrow. Nice to meet you. And thank you, teacher. It was nice to meet you too. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay? Have a good night. See you tomorrow, teacher. Bye-bye. Nice to meet you. Bye-bye. Yeah, same here. Nice to meet you.